Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, dos, sí. Ey, ey, ey. Y aquí seguimos en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, en el Centro de Creatividad e Innovación. Yo soy Carla Naranjo, del equipo Conexión Pantera, y estamos a punto de presenciar la conferencia magna de Julio Profe. Los dejamos para que la disfruten. Estamos siendo transmitidos en vivo desde el canal del Instituto Tecnológico de Chihuahua para que nos apoye visualizando los videos y las conferencias. Gracias.
transmitió, entonces le ponemos su presentación. Sí. Está abierto el micrófono. ¿Está muteado? No. Está abierto. Hola, probando. Antes de comenzar, me pidieron les diera unos avisos. La rama estudiantil Orgullo Pantera, en conjunto con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, organiza una campaña de donación de sangre, la cual se realiza sin fines de lucro y con el objetivo de ayudar a la sociedad con esta noble causa. Es importante destacar que se organiza en el Tecnológico la campaña más grande de todo nuestro estado. Nuestra institución es vital para abastecer al banco de sangre durante la temporada vacacional. Es por ello que los invito a tomar conciencia del gran impacto de la causa y sobre todo los invito a apoyar. El horario de la donación de sangre será durante la siguiente semana, el lunes de 8:30 a 1:15 de la tarde, martes y miércoles de 8:30 a 1:15 y de 3 a 7 de la tarde, y el jueves de 8:30 a 1:15. Les recuerdo que durante la conferencia no está permitido salir del auditorio y usar sus teléfonos celulares. Les pedimos por favor respeto al conferencista. Y antes de pasar a la presentación, me pidieron les diga que el conferencista Julio Profe desea grabar un video en nuestra institución. Entonces presten atención a las instrucciones que él dará durante su conferencia para poder seguir sus indicaciones. Es importante, recuerden que nadie puede abandonar el auditorio hasta que el conferencista salga. Posteriormente les darán más indicaciones. En nombre del Instituto Tecnológico de Chihuahua, me permito agradecer a Ideas EXA 100.9, a DEMEC, a Zodiac Aeroespacial, a Mueblerías Gala y a Siscom, patrocinadores del Congreso Académico 2019, Industria 4.0, pues gracias a ellos, eventos de esta magnitud pueden realizarse en nuestra institución. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Julio Alberto Ríos Gallegos nació en Cali, Colombia, en 1973. Realizó sus estudios de primaria, secundaria en el Colegio La Codaire. Posteriormente se graduó, ingresó a la Universidad del Valle y en 1996 obtuvo el título de Ingeniero Civil. En 1999 culminó una especialización en docencia universitaria. Desde los 17 años de edad se ha dedicado a enseñar matemáticas y física a estudiantes de colegios y universidades en su ciudad natal, tanto en instituciones educativas como en la modalidad de clases particulares. En el año 2009 incursionó en el Internet, abriendo el canal Julio Profe en YouTube, donde comenzó a publicar explicaciones grabadas en video con el fin de brindar apoyo extra a sus estudiantes presenciales. Poco a poco, personas de Colombia, de países hispanohablantes, empezaron a aprovechar estos videotutoriales grabados. En el 2011 abrió su segundo canal de YouTube, Julio Profe Net, cuyo contenido complementa el canal de Julio Profe. Su aporte educativo ha sido destacado por diferentes medios de comunicación, como CNN y National Geographic, y también por importantes entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, que en el 2014 escogió su proyecto como una de las 10 innovaciones educativas de mayor impacto en toda América Latina.
Actualmente su canal principal, Julio Profe, cuenta con más de 1.800.000 suscriptores y más de 285 millones de reproducciones. Se distingue a nivel mundial como el de mayor audiencia que se refiere a videotutoriales de matemáticas y física en español. Recibámoslo con su conferencia, Mi experiencia como educador a través del Internet. Julio Profe, un aplauso, por favor. Hola a todos. Muchas gracias. Estamos en directo por mi cuenta de Instagram. Estamos haciendo un en vivo. Bueno, allí les va a quedar el video. Vamos a finalizarlo. Me despido. Pueden ver la transmisión en directo por el canal de YouTube del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Allá nos vemos. Bye. Muy buenas tardes para todos. Gracias por todo ese recibimiento tan hermoso a las personas a los directivos, maestros y estudiantes del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Mil gracias por traerme acá, por haber gestionado mi visita, por hacerla una realidad. De verdad que ha sido una experiencia fenomenal desde el lunes que llegué. Y bueno, aquí estoy con la mejor energía para compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia como educador, como profe, a través de Internet. Gracias a todos por el cariño, por esas manifestaciones de afecto, de aprecio que han tenido en el día de ayer, bueno, en el día de hoy con algunos que me he visto. Entonces, bueno, comencemos. Realmente aquí lo que tenemos es en el mundo es esto, ¿no? Realmente un pánico generalizado por todo lo que tiene que ver con matemáticas, que se llama numerofobia, aritmofobia, matofobia, tiene diferentes nombres. No sé si ustedes sufran de eso, espero que no. Bueno, justamente es lo que yo trato de combatir, algo que realmente atemoriza a tantas personas y hace que renuncie a sus sueños profesionales. Vamos a ver cómo estamos en matemáticas. Vamos con este ejercicio, a ver, para hacerlo mentalmente, nada de calculadora, nada de celular. Vamos a hacerlo mentalmente. A ver, ¿quiénes dicen que es la A? Bueno, por allá hay unas manos levantadas. ¿Quiénes dicen que es la B? Otras manos levantadas. ¿Y los demás qué pasó? A ver, si solo hay dos opciones, allí no está, no sabe, no responde. Solamente A o B. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. Lo primero que tenemos que resolver allí es lo que hay dentro de los paréntesis. Entonces tenemos 3 más 2 igual a 5 y podemos reescribir esas operaciones, ¿verdad? La barra inclinada indica división y esa vecindad que existe entre el 4 y el 5 indica multiplicación. Entonces podemos escribir la operación de esta manera. ¿Y allí cómo procedemos? ¿Será que primero hago la multiplicación y después la división? De izquierda a derecha, ¿verdad? Porque la multiplicación y la división son operaciones del mismo nivel de importancia. Entonces, resolvemos 40 dividido entre 4, que nos da 10, y 10 se multiplica por 5, y eso nos da 50. Entonces, la respuesta es... Muy bien, felicitación a quienes acertaron con 50. Vamos con otro ejercicio, a ver, este igual. Vamos a hacerlo en la mente, nada de calculadora, nada de celular, es puro ejercicio mental. A ver, ¿quiénes dicen que es la A? ¿Quiénes dicen que es la B? ¿Y quiénes dicen que es la C? Bueno, por aquí hay unas de la C, la mayoría dijo que la B. Vamos a ver, en ese caso tenemos suma, multiplicación y resta. ¿Qué se hace primero en ese caso? Muy bien. Multiplicación, entonces tenemos 3 por 5, 15, y allí podemos proceder de izquierda a derecha, ¿cierto? 2 más 15 nos da 17, y 17 menos 4 es 13. O sea que la respuesta es la B, muy bien. Felicitaciones a quienes acertaron.
Y a los demás les va a tocar ver más videos. Ojo con eso. Yo ya no puedo hacer nada contra los memes. Miren que ya no me respetan. Miren eso. Tuve que pedir explicación sobre qué era la vieja confiable. Yo no sabía qué era eso. Y bueno, eso de los memes, ya tengo colección de memes. Me animó a hacer mi primer meme. Allí lo ven. Va un meme. Bueno. Ahora, también tenemos que mirar que la matemática, perdón. Pues hay que buscarle las aplicaciones en la vida real. Aquí hay un ejemplo que trata de llevar los conceptos matemáticos a una situación cotidiana. Dice así, cierto tipo de pintura reflectiva de aluminio rinde 200 gramos por metro cuadrado. ¿Qué cantidad se requiere para impermeabilizar una cubierta rectangular de 600 centímetros de largo y 4.5 metros de ancho? Es un problemita que perfectamente podría resolver un chico de secundaria cuando ya ha visto los conceptos básicos de, bueno, de aritmética, de geometría, que ya conoce la conversión de unidades. Vamos a mirar entonces cómo se resuelve. De esto es el problema, ¿no? Que es importante, bueno, como profes, contarle a los chicos dónde es que se está aplicando eso. Y esto pasa en la realidad. En las cubiertas de las edificaciones se aplica una pintura que es como color metálico para proteger el clima, la lluvia, el sol, bueno, todo esto. Entonces, lo primero que se sugiere en este caso es hacer un dibujo, ¿verdad? Un rectángulo que represente la figura, la cubierta rectangular. Y en ese dibujo vamos a ubicar la información. Tenemos una longitud de 600 centímetros que equivalen a 6 metros, ¿verdad? Allí aplicamos la conversión de unidades de longitud y tenemos un ancho de 4.5 metros. Con esa información, ¿qué podemos determinar? A ver. El área. Aplicamos la geometría. Área del rectángulo es base por altura. Entonces utilizamos la información. Sería la base, que son 6 metros, por la altura, que son 4.5 metros. ¿Cuánto nos da eso? Muy bien, 27, lo podemos hacer mentalmente, ¿cierto? Cambiando 4.5 por 9 medios, se hace fácilmente esa multiplicación de manera mental. Y esto nos da en metros cuadrados. Ojo con las unidades, ¿no? Ustedes que estudian carreras de ingenierías, bueno, también las carreras de administración, si estamos determinando cantidades, claro, también, para todas. En todas hay que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Bueno, sigamos. El problema nos dice que la pintura rinde 200 gramos por metro cuadrado. Ojo que eso está en el enunciado del problema. Allí está la importancia de leer muy bien, de la comprensión de lectura. Que muchas veces decimos, pero es que esto es matemática, el lenguaje no tiene nada que ver aquí, y bueno, peleamos con eso. Pero no, allí está la importancia de leer muy bien los enunciados. Entonces, sabemos que según esta información, 200 gramos de pintura me alcanzan para cubrir un metro cuadrado de superficie, ¿sí? Un espacecito de un metro cuadrado, un cuadradito de uno por uno. Y entonces sabemos que el área de la cubierta nos dio 27 metros cuadrados. ¿Cómo determinamos la cantidad de pintura necesaria? A ver. Muy bien, la regla de tres es un recurso excelente, pero hay un camino de pronto más rápido que sería multiplicar, porque si yo sé que en un metro cuadrado me gasto 200 de pintura y ahora tengo 27 metros cuadrados, pues simplemente debo repetir eso 27 veces. Entonces multiplico el área de la cubierta por el rendimiento de la pintura, ¿y eso cuánto nos da? Muy bien, 5.400 ¿qué? Gramos, porque allí se nos cancelan los metros cuadrados. Pero la pregunta decía que cuántos kilogramos de pintura se requieren. Exacto. Entonces aplicamos la conversión de unidades y tenemos 5.4 kilogramos. Y redactamos una corta respuesta para, digamos, contextualizar el problema, no dejarlo así como a secas, ya, 5.4 kilogramos y ya, no. Se necesitan 5.4 kilogramos de pintura. Bien, allí terminaría el problema, pero vamos un poco más allá. Supongamos que nos dan esta información, miren. Digamos que nos dicen, vea, esa pintura viene en tres presentaciones,
en envase pequeño, en envase mediano, en caneca. Allí están las cantidades y sus precios en pesos mexicanos. Entonces, sabemos que se requieren 5.4 kilogramos de pintura. Entonces, podríamos generar una columna nueva dividiendo el precio entre la cantidad. Para, digamos, confirmar que entre más cantidad compramos, pues más económico resulta, ¿no? Lo cual es lo que pasa en la vida real. Entonces, bueno, ya nos toca empezar como a jugar con las opciones que tenemos allí, con la información que tenemos allí, para mirar qué opciones o qué posibilidades podríamos, sí, decidir para ese requerimiento de son 5.4 kilogramos de pintura. Entonces, una podría ser, a ver, ¿qué me dice alguna? A ver, ¿alguna combinación? Uno mediano serían tres pequeños, 3 por 0.8 son 2.4 y 3, muy bien, mira la que está. Un mediano y tres pequeños, excelente. Allí tenemos los 5.4 kilogramos de pintura, ¿cierto? ¿Quién me da otra opción? Para completar 5.4 kilogramos de pintura. ¿Por ahí lo escuché? Muy bien. Bueno, aquí hay otra que me les adelanto. 7 pequeños, 7 por 0.8 nos da 5.6. Y es mejor que sobre un poquito, ¿no? Porque cuando se aplican estas pinturas, se puede derramar una cantidad, o sea, se presenta el desperdicio de material. Entonces es mejor tener un poquito de más porque uno no sabe. Y aquí está la opción que estaban diciendo, dos medianos. Entonces, bueno, ahora entramos ya a usar la aritmética para definir precios. Tres pequeños y uno mediano nos totalizan 837 pesos. Siete pequeños totalizan 980 pesos. Y dos medianos totalizan 834 pesos. ¿Qué decisión tomamos? Perfecto, para eso es la matemática. Para tomar una decisión de manera racional, no emocional, ¿sí? Con datos, con argumentos. Entonces, miren que no es tan horrible, ¿cierto? O sea, la matemática sí se aplica, se está aplicando en el día a día. Entonces, para que por favor, ustedes si tienen hermanitos, familiares pequeñitos, les digan de parte mía, que dejen de estar peleando con las matemáticas, porque mire que sí se aplican. O sea, hagan lo posible para acercarse a ellas. Y como van a ver más adelante, nunca antes fue tan fácil poder conquistarlas con todas estas herramientas que ustedes tienen a su alcance. Miremos esta otra situación. ¿Cuál es el 12% de 25? A ver. Está complicado, ¿cierto? Pero miremos lo siguiente. Vamos a mirar esta demostración. El X por ciento de Y es lo mismo que el Y por ciento de X. ¿Sabían eso? Yo puedo intercambiar las cantidades. Miremos la demostración. El X por ciento de Y es lo mismo que X sobre 100 por Y, ¿verdad? Y Y tiene denominador 1. Allí multiplico de forma horizontal las fracciones, como se deben multiplicar los fraccionarios, y nos queda X por Y sobre 100, ¿verdad? Luego aplico la propiedad conmutativa de la multiplicación. Cambio el orden de los factores. Cambio XY por YX. Vuelvo a separar eso. Nos queda así. Y sobre 100 por X sobre 1. Y es lo mismo que decir Y sobre 100 por X. Desaparece este denominador 1. Y eso es lo mismo que el Y por ciento de X. Allí está la demostración. Entonces, si a mí me dicen cuál es el 12% de 25, será lo mismo que el 25% de 12. Entonces, ¿cuánto da eso? Muy bien, porque el 25% de cualquier cosa es la cuarta parte. Y la cuarta parte de 12, pues es 12 cuartos, que equivale a 3. ¿Es muy horrible la matemática? Gracias. Muchas gracias. Ahora miremos este. ¿Cuál es el 72% de 25? Ah, muy bien, claro. Es el 25% de 72, o sea, la cuarta parte de 72, que es 18. Miren lo fácil. Y lo mismo podrían hacer si les aparece el 50 o el 75, o sea, cantidades que ustedes puedan manejar fácilmente para aplicar fraccionarios o aritmética simple. Entonces, ojo estudiantes, este mensaje es para ustedes, para los que me están viendo en las pantallas, allá afuera, para los que nos están viendo a través del canal del Instituto Tecnológico de Chihuahua por YouTube, en directo. Ojo estudiantes,
Pilas con esto. Desde mi experiencia, para aprender matemáticas, para conquistarlas, tres cosas. El compromiso, saber que esto es importante, que sirve para la vida. No para llenar un cuaderno ni para pasar de un año a otro, no. Es porque me sirve para defenderme en la vida. A mí me ha permitido ganarme la vida honestamente, haciendo videos en YouTube, por ejemplo. Mire que para eso sirven las matemáticas, en serio. Ojo, afianzar la teoría, bien importante. Los conceptos, las definiciones, las fórmulas, las propiedades. Yo creo que eso es lo más importante, conocer las reglas de juego de las matemáticas. Si usted no sabe cuáles son las propiedades de la potenciación, o de los logaritmos, o de la radicación, en fin, tantas cosas que hay teóricas en la matemática, usted a la hora de enfrentarse a ejercicios o problemas, usted es como si entrara a una habitación oscura y con los ojos vendados para completar. Pues. O sea, usted se va a tropezar con todo, no va a pegarle a nada, mejor dicho. Y lo que es inevitable, chicos, la práctica, que tiene que ser abundante y constante. Eso entre yo más hago, entre más practico, pues más seguridad, más destreza adquiero. O sea, menos susto me va a dar enfrentarme a una evaluación, a cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas. Miremos esto, mire, para, repito, los chicos sobre todo que están en secundaria, que empiezan con esa pelea con las matemáticas, que es que no, es que yo no las voy a necesitar en mi vida porque yo voy a jugar fútbol, o es que yo voy a ser artista y que voy a ser actor, y empiezan a pelear con ellas. Bueno, listo. Pero matemáticas reduce significativamente las posibilidades de desempeño profesional. Si hablamos de las carreras tradicionales, pues ni se diga, medicina, ingeniería, administración, economía, pero las carreras nuevas que ya tenemos en la actualidad y las que van a seguir apareciendo, que no sabemos cuáles son, porque la misma sociedad nos las va a ir demandando, pues tenemos que descartar eso porque estamos de pelea con las matemáticas. Y todo esto tiene matemáticas, incluso ahora las carreras de psicología, derecho, ya incluye matemáticas. Entonces es como difícil, ¿no?, escapar de ellas. Aún así, si yo voy a ser futbolista, actor o cantante, pues yo espero ganar dinero. Y si no tengo inteligencia financiera, ¿qué va a pasar con ese dinero? Se va. Así como llegó, se fue. ¿Sí? Y pasa mucho, ¿no?, con personalidades que terminan en la pobreza después de haber ganado muchísimo dinero por no tener inteligencia financiera. Entonces, mis recomendaciones para todos ustedes, allí están. Las que a mí me funcionaron como estudiante en mi colegio, en la universidad y bueno, después ya siendo profesor. Las condiciones apropiadas para estudiar, eso de estudiar con los audífonos y la música a todo volumen, eso no funciona. Realmente allí hay agentes distractores o los que tienen la película allí al frente y pretenden hacer su tarea de matemáticas, eso no les va a funcionar. Hay que buscar las condiciones ideales para enfrentarse a esto. Ser organizados y limpios, eso a mí siempre me funcionó siendo estudiante. Mis exámenes eran limpiecitos, ordenados, fue algo que siempre representó para mí, digamos, el aprecio de mis profesores, o sea, el que me llevaran bien de alguna manera, sí, porque sabían que yo tenía un proceso muy organizado. Si en algún momento fallaba, lógico, pues no me castigaban tan duro, pero pues lógicamente me hacían caer en cuenta del error. Pero cuando eran esos exámenes que parecían un jeroglífico, como en egipcio, pues claro, los profesores se molestaban inmediatamente con compañeros que no tenían ese, sí, como esa preocupación por hacerlo de manera ordenada y limpia. Dedicarle tiempo. Se aprende de la noche a la mañana, hay que trabajar duro, hay que esforzarse todos los días, así como los grandes futbolistas, como cualquier persona que desarrolla una habilidad, de un trabajo constante y dedicado. Chicos, solicitar ayuda y de manera oportuna, no esperar a que ya se va el semestre, o como hacen muchas veces, ¿no?, que la noche antes del parcial es que ustedes corren a buscar ayuda y a meterse y todas estas cosas. No, hay que hacerlo de manera anticipada. Y por favor, cambien la estrategia. ¿Y a qué me refiero con esto? En mi país, en Colombia, y yo estoy seguro que aquí también pasa, al principio los estudiantes están chévere, rico, universidad, casi no estudian, llega el primer parcial y lo pierden, y a veces lo pierden con notas muy bajas, porque saben que bueno, tienen otras oportunidades más adelante, y luego al final ¿qué pasa? Están desesperados, necesitando casi que un milagro para aprobar la asignatura, ¿sí o no?
y amaneciéndose estudiando y contratando profesor y metiéndose a YouTube a trasnochar conmigo y todas estas cosas. Cuando esto se le puede dar la vuelta. Y miren, tiene el famoso Twitter colombiano, el Brian, no sé si lo conocen, lo siguen. Palabras muy sabias de noviembre del 2017. Momento en el cual hay dos tipos de estudiantes. Los que ya hicieron la tarea y están relajaditos, tranquilos, y los que están con esa angustia que necesitan un milagro de Dios para pasar la materia. Entonces, de verdad, cambien la estrategia. Y esto aplica para lo que pasa en el colegio, en la secundaria, en la preparatoria, acá en la universidad. Si yo me esfuerzo duro desde el comienzo, al final el camino es suave, tranquilo. Sí, yo no estoy con esa presión tan grande de sacar una supernota para aprobar. Bueno, y lo que sí, pues, siempre les digo, chicos, aprovechen los recursos que hay al máximo. Los libros siguen existiendo. ¿Sí o no? Los libros no se han extinguido, ¿sí? Siguen apareciendo por allí, inclusive algunos de ustedes cargan el Baldor, por ahí los he visto. O sea, los libros siguen teniendo información valiosísima. Pero ustedes tampoco tienen la culpa de haber nacido y crecido en esta era de tecnología digital. Entonces es el momento de sacarle todo el provecho a estos recursos que hay para ustedes. Y aquí empiezo a contar mi historia. Ese soy yo, miren. Extraño mi cabello. Por eso tómense muchas fotos cuando tienen cabello, porque miren después lo que sucede. Soy modelo 73, soy de Cali, Colombia, tengo 46 años recién cumplidos. Aquí tenía 5 años, por aquí tenía 18. Hice mis estudios en la ciudad de Cali, en Colombia, en el Colegio La Corder, toda la vida, desde kinder hasta que me gradué, año 90. Luego entré a estudiar Ingeniería Civil a la Universidad del Valle. Pero cuando me gradué, en el año 96, había una crisis en la construcción en mi ciudad. Casi no había trabajo para los ingenieros civiles. Entonces, yo por fortuna tenía un plan B. Y resulta que fue que en el año 90 yo empecé a dar clases de matemáticas, tenía 17 años. Allí empecé a dar clases a estudiantes de secundaria, les ayudaba con temas de aritmética, de álgebra. Y mientras hice mis estudios de ingeniería, pues seguí dando clases. De tal forma que en el año 96 no había trabajo para los ingenieros, perdón, pero yo sí tenía bastante trabajo con las clases. Entonces seguí por allí. Y como pueden ver, me dediqué a hacer estudios relacionados con docencia. De tal forma que mi experiencia laboral ha sido totalmente en el campo de la docencia. Profesor, 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 como pueden ver allí, en diferentes modalidades, como profesor particular, en instituciones educativas, y desde el año 2009 a través de la plataforma de YouTube. Y allí comienza esta aventura. En el año 2009 yo trabajaba aquí en el Colegio Hebreo de Cali, el de la comunidad judía, tenía allí pues estudiantes de secundaria a mi cargo, y por las noches trabajaba en una institución que se llama Uniminuto, con estudiantes de carreras tecnológicas. Y tenía estudiantes distraídos, en el día sobre todo, estudiantes que después de toda la explicación me levantaban la mano y me decían, profe, repita todo porque no entendí, imagínense. Los estudiantes de por la noche muy asustados porque otra vez tenían que volver a enfrentarse a lo que era álgebra, cálculo, física, todo esto. Y fuera de eso, en los dos escenarios, colegio y universidad, estudiantes que faltaban a las clases, por diversas razones, por enfermedad o por cuestiones de trabajo, para el caso de los estudiantes de la jornada nocturna. Entonces, pensando en esto, en ayudar a estos estudiantes que a veces no me captaban la explicación o los que me faltaban a las clases, fue que abrí el canal Julio Profe en YouTube. Año 2009, y comencé a hacer ensayo con esta cámara que yo tenía en ese momento. Eso ya es una pieza de museo, ¿verdad? Es una cámara de 4 megapíxeles, imagínense, ya eso es para el recuerdo. Y comencé a probar con esa cámara hasta que me aventé, como dicen ustedes, con este que fue mi primer video de álgebra. Y bueno, hacía estos videos muy tarde en la noche, porque trabajaba todo el día en el colegio, de 7 de la mañana como a casi 4 de la tarde, luego en la jornada nocturna de la universidad, que iba como de 6:30 a 10 de la noche. Yo no sé en este momento a mí qué me pasó,
pero yo de algún lado sacaba batería extra para ponerme a grabar videos a medianoche. Yo estaba loco, digo yo. Yo ahora digo, yo estaba desquiciado, porque yo, en vez de acostarme a dormir, ya estaba casado con mi esposa, teníamos nuestra primera hija, tenía que madrugar al día siguiente para ir a trabajar al colegio. Pero yo no sé, algo me movía. Yo decía, tengo que hacer algo por mis estudiantes. Y empecé a grabar estos videos y llegaba el día siguiente muy cansado al colegio y a la universidad y les decía, chicos o jóvenes universitarios, anoche les grabé un video para que lo vean en YouTube y me traen las dudas a la siguiente clase. A la siguiente clase yo les preguntaba, hey, ¿vieron el video? Y adivinen qué me decían, que no. Yo decía, ¿en serio? Nadie levantaba la mano. Yo decía, bueno, no lo puedo creer. Yo salía súper triste, aburrido, llegaba a mi casa o a la sala de profesores del colegio, me metía a YouTube a ver los videos, a ver qué había pasado, cuando comentarios. Hey, profe, que saludos desde México, que saludos desde España, que saludos desde Perú, saludos desde Bogotá, de Medellín, de otras ciudades distintas a Cali. Entonces yo dije, hola, esto está muy raro, porque yo no estoy haciendo para esas personas que yo no conozco, sino para mis estudiantes. Entonces yo, sí, o sea, pero claro, eso me animó, o sea, esa retroalimentación tan positiva me animó a empezar a grabar más y más videos, ya atendiendo esas solicitudes que me hacían a través de YouTube. Entonces mire, allí va un primer mensaje para todos ustedes. Cuando uno toma la decisión de empezar a compartir lo que sabe a través de una plataforma como YouTube, ocurre la magia de la red. Esto empieza a difundirse, empieza a llegar a lugares que uno jamás se imaginó y empieza a abrirse una nueva oportunidad. Pues resulta que año y medio después yo ya había producido 215 videos, tenía 5.000 suscriptores y 4 millones de visitas. Y este panorama, miren, y aquí están ustedes encabezando México. Y todavía pasa eso, todavía México encabeza, es increíble. Gracias, gracias. Entonces, sí, mire, como pueden ver, yo esto nunca lo esperé, se los juro, que mis clases dizque llegaran a Rusia, que a Australia, que a Europa, nunca, nunca. Entonces, esa es la magia de Internet, cuando uno empieza a compartir su conocimiento, su experiencia, a hacer contenido con pasión, con dedicación, buscando ayudar a otras personas, miren lo que empieza a pasar. Y bueno, esto siguió, pues continué con la producción de videos, después conseguí esta cámara, claro, ya mejoró un poco la calidad de los videos, y desde hace ya 6 años, mi equipo de producción, por aquí me acompaña, es esto, miren, es muy simple, es un teléfono celular con un tripié, como llaman ustedes, un trípode. Y como dicen acá en México, echarle ganas a esto, porque sí se necesita a veces sacrificar muchas cosas, como el descanso, como momentos con la familia. Bueno, lo demás lo pueden ver allí, un tablero, un pizarrón, marcadores de colores, luces de apoyo. Bueno, aire acondicionado porque en Cali hace bastante calor. Y pues yo me encierro a grabar en una habitación y bueno, paso allí de pronto 1 o 2 horas en ese proceso. Pero al final vale la pena. Porque, repito, uno está ayudando a otras personas con lo que uno sabe. En este caso, temas de matemáticas y de física, pues que están dentro de mi campo de acción. Así ha crecido el canal en sus reproducciones. Actualmente he publicado 1.162 videos, que totalizan ya 440 millones de reproducciones. Y esta es la familia de suscriptores, que también ha crecido de manera notable. Ya estamos en 3.196.000. ¿Quiénes están suscritos a mi canal? A ver. Eso, bien. ¿Y los demás? ¿Ah? Acuérdense que eso es gratis, ¿no? No hay que pagar nada. Y acuérdense de activar la campanita también, ¿no? Para que les aparezcan las notificaciones. Muchas gracias. Por este trabajo he obtenido 2 botones, el de plata a los 100.000 suscriptores, el de oro al 1.000.000. Habrá que seguir trabajando, ¿no? Para llegar al de, ¿cuál sigue? Diamante a los 10 millones. Bueno,
Se puede, ¿no? O sea, con trabajo constante se puede llegar allá. Algún día lo lograremos. Bueno, también en el año 2018 llegué a los 2 millones y este año, en enero de este año, llegué a los 3 millones. Bueno, allí vamos, de verdad, muy contento, muy feliz por los resultados obtenidos y a la vez muy motivado para seguir adelante con ese trabajo. Que, repito, empieza a regarse, empieza a expandirse gracias al poder de la red y siempre teniendo una misión que es ayudar a las demás personas con esos temas de matemáticas y de física. Este es más o menos como está, es el panorama de mi canal principal Julio Profe, con listas de reproducción desde lo más básico que es aritmética, hasta llegar a cálculo, matemáticas superiores, temas de física, dos cursos que grabé para un portal de España que se llama Cibermatex, que son para secundaria, ¿sí? O sea, son los conocimientos básicos de física. Hay preguntas tipo examen, para deben presentar exámenes de admisión para las universidades. Allí hay preguntitas que les pueden servir de entrenamiento. Mensajes que yo le doy a la comunidad. Otros que me están enviando los mensajes a Julio Profe son mensajes que me envían estudiantes, profesores, padres de familia, otros youtubers. Nuevos proyectos que están surgiendo en YouTube. Me complace muchísimo porque siento que estoy inspirando a otras personas a que inicien con sus canales. ¿Alguno de ustedes ya tiene canal en YouTube con tutoriales? Solo por curiosidad. ¿Ninguno? Bueno, se podrían animar a hacerlo. Que sean buenos en cálculo, en física, o los que les gusta la estadística, la probabilidad. Bueno, tantos temas que hay, pueden empezar a generar su contenido y a compartirlo. Y el día que quieran, me envían un mensajito en video y yo lo publico en la lista de reproducción para darles un empujón, para que mi comunidad los conozca a ustedes. Ese es el objetivo, en serio. Muchas gracias. Ese es el objetivo, o sea, poder darle impulso a nuevos proyectos académicos, sí, que realmente aporten algo positivo a la sociedad. De eso se trata. Y también, bueno, hay transmisiones en vivo que he hecho por mi canal. Mi trabajo reciente con la empresa, con la marca Casio en Colombia, ahora más adelante les cuento sobre eso, y las microclases, que son clases corticas que había hecho para Instagram, ¿sí? En el formato de máximo un minuto, ahora las estoy subiendo a este canal en YouTube. Bueno, tengo un segundo canal, no sé si sabían eso, ¿sabían o no? Bueno, bien, mi segundo canal se llama Julio Profenet, lo abrí en el 2011, está validado por YouTube, tiene la insignia. La insignia de verificación tiene 107 videos que complementan los del primer canal. Ya tiene 556 mil suscriptores y 57 millones de visitas. Es un segundo canal que empecé porque quería participar de la monetización de YouTube. En el año 2011 no existía para Colombia esa posibilidad. Entonces un amigo peruano que se llama Cristian Vázquez, quienes fundaron el proyecto AcademiaVázquez.com, me abrió el segundo canal en Estados Unidos, y de esa manera pudimos empezar a participar de la monetización, lo cual yo siempre lo he reclamado, porque si ganan dinero los canales de videojuegos, de entretenimiento, de música, a veces de tonterías, ¿por qué lo estamos haciendo educación? No tenemos el mismo derecho de participar de ese programa de reparto de ingresos de YouTube, o sea, creo justo y merecido, ¿cierto? Entonces, por esa razón fue que abrí el segundo canal. Y en ese segundo canal, los 107 videos que están en este canal, más los del primer canal, que son 1162, juntos están organizados acá por listas o por grupos específicos de temas, ¿sí? Entonces, pensando, sobre todo cuando me preguntan por las redes sociales, hey, profe, que si tienes videos de números complejos. Entonces yo vengo al segundo canal y le comparto esa lista de reproducción del conjunto de videos de números complejos, por ejemplo. Y también es la razón de ser de mi página web, que ahora les voy a mostrar más adelantico. Por este canal, por el segundo, ya obtuve el botón de plata en el año 2015. Bueno, habrá que seguir trabajando a ver si conquistamos el de oro, el del millón. Pero bueno, digamos que no hay prisa por eso. Esa es una gráfica que muestra el panorama de las edades, el género, de los visitantes a los dos canales. Creo que aquí están ustedes. ¿Cierto? Pero y sé que muchos de ustedes me han dicho en los comentarios, uy, profe, pero es que esos videos suyos están muy básicos, a veces parecen de kinder, yo creo que ya es hora de subir el nivel, que no sé qué. Yo digo, sí,
porque pues yo no estoy todavía grabando videos de los pisos altos del edificio. Primero hay que fortalecer la base del edificio. Por eso, si ustedes vieron en las listas del primer canal, está aritmética, álgebra, geometría. Sí, porque creo que allí está el principal problema. Si eso se fortalece, acá en la universidad ustedes van a avanzar sin ningún problema, van a seguir adelante con sus carreras, se va a disminuir la deserción de estudiantes. Sí, ese desánimo que ocurre muchas veces por no poder aprobar materias como cálculo, como ecuaciones diferenciales, como álgebra lineal, como las físicas, pero muchas veces por no tener buenas bases. Entonces, por eso yo estoy enfocado allí. Y por acá, pues también tenemos profesores, padres de familia, sí, que están utilizando los videos como apoyo para sus clases. Sí, yo no pretendo reemplazar a ningún docente, soy un apoyo para eso que él de pronto no alcanza a hacer en clase. Para los papás, para los abuelos que apoyan a sus hijos y nietos, porque me lo han escrito a través de YouTube. Y por acá, pues también los chicos más de menor edad, los chicos de la secundaria, que ya empiezan como a acudir a este material para aclarar sus dudas o para adelantarse un poco a los temas, lo cual es totalmente pues válido. Mi sitio oficial es julioprofe.net, inició siendo un blog, julioprofe.blogspot.com, era un blog muy básico, muy rudimentario. Poco a poco fue, digamos, evolucionando hasta que ya hoy en día es página web. Allí está todo el contenido organizado por categorías. Allí están. Y también la categoría está organizado el contenido por temas. Entonces, la página, cuando uno busca un tema allí, lo que hace es llamar los videos del segundo canal. ¿Ya entienden por qué el segundo canal tiene su razón de ser? Porque se trae ese grupito de videos del tema que el estudiante busca allí y se los carga allí en la página para que los pueda ver. Entonces, esa es la razón, segundo canal. También está lo de física, como les contaba, para estudiantes de secundaria. Entonces, está todo este contenido a sus órdenes. También le he apostado a las redes sociales como Facebook. Ojo, estudiantes, esos son mis dos sitios oficiales en Facebook. Está el grupo Julio Profe, al cual son bienvenidos. Allí pueden hacer sus preguntas, pueden ayudar a otras personas. El grupo tiene una dinámica permanente, no descansa, en torno a todo lo que es matemáticas, física, química, estadística, programación, todo lo que tiene que ver con ciencias exactas. Así que bienvenidos a ese espacio académico. Y está mi página oficial o mi fanpage, JulioProfeNet, que es la que también tiene el chulito, sí, ya está verificada por Facebook. Es por donde yo comunico, sí, novedades. Allí estoy publicando fotos que nos hemos tomado. Ahora vamos a hacer otras fotos, allí las voy a poner. Entonces, son los medios en Facebook por los cuales yo comunico las novedades de mi proyecto. ¿Para qué? Digo esto para que no se vayan a dejar engañar. Porque es que en Facebook existen, han existido y todavía existen páginas que han usado mis fotos, mi logo, bueno, información mía. Y hay personas que han caído allí de manera incauta. Entonces, para que no se fíen, estos son los dos únicos sitios en Facebook, como digo yo, de los cuales me hago responsable, sí, que son oficiales. También redes como Twitter e Instagram me han servido muchísimo. Por allí también estoy compartiendo novedades, fotos. Ahorita que acabo de hacer el en vivo por Instagram, allí queda para que lo puedan mirar. Entonces, mejor dicho, son medios superpotentes que a mí me han servido muchísimo para comunicar todo esto que yo estoy haciendo en YouTube y también para interactuar con las personas, con ustedes. También, bueno, por todo este trabajo, como les decía, que ya completa 10 años, pues han habido varios reconocimientos e invitaciones. Voy a mostrarles algunos de ellos para que vean que esto sí vale la pena. Las primeras notas de prensa llegaron 3 años después de yo haber empezado con esto. Por eso muchas veces empezamos algo, ¿no? Con toda la emoción, con todo el cariño, y a los 6 meses no vemos resultados y como que ya, dejamos eso tirado. Yo tardé 3 años, desde el 2009 hasta el 2012, cuando por fin empezaron las primeras noticias de prensa, de medios de comunicación, empezaron a tener en cuenta mi trabajo, y esto obviamente ayudó a que mi proyecto se diera a conocer. Entonces, en Colombia pasó esto, son 2 diarios súper importantes en Colombia. También fui invitado al documental Nat Geo, a un clic, en el año 2013. De las 24 historias que contaron allí, una de ellas fue la mía, sobre el uso de Internet para lo que es educación,
para compartir tutoriales de matemáticas y física. En el año 2014 fue invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo a su sede principal en Washington a compartir mi experiencia educativa. En ese mismo año, esta entidad destacó mi trabajo como una de las 10 innovaciones educativas de mayor impacto en América Latina. Entonces, mire, de verdad que cuando uno le trabaja a esto duro, con cariño, con pasión, los resultados empiezan a llegar, el reconocimiento empieza a llegar, el cariño también empieza a llegar. Entonces, para que se animen ustedes, miren, los equipos los tienen ustedes a su alcance. Tienen que invertir una gran suma de dinero. El celular que tienen allí con ustedes es su equipo de grabación. Lo demás es, bueno, pensarse qué voy a compartir a través de estos medios digitales. Algo que realmente deje huella, que impacte positivamente a la sociedad. También en el 2014 fue invitado a República Dominicana. La señora que está aquí sentada, la vicepresidenta actual, la doctora Margarita Cedeño Hernández. Ella me invitó pues, a compartir mi experiencia educativa en el Palacio Presidencial de República Dominicana. También fuimos, pues visité otros 4 centros educativos. En el 2016 fui invitado a Ciudad de México y Valle de Bravo al YouTube Pro Week. Seguramente ustedes aquí distinguen a varios youtubers muy conocidos de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, de España. Bueno, yo estoy por acá, mire, por acá en esta esquinita estoy. Casi que no salgo en la foto. Por acá hay otro señor de Colombia que es muy famoso, Fausto Murillo. Se los recomiendo para los que están gorditos como yo. ¿Sí? El tipo hace tutoriales de entrenamiento físico. Yo por ahí he hecho algunas rutinas y a los 20 minutos ya estoy tirado en el suelo, no puedo continuar. Es muy bueno. Y este señor que está por aquí, en la esquina, se llama Daniel Samper, que es un periodista colombiano que también hace videos de sátira política. Bueno, yo aquí siempre digo que de este grupo de 50 de Hispanoamérica, nosotros tres, Daniel, Fausto y yo, éramos el combo triple C. ¿Por qué triple C? Porque éramos calvos, colombianos y cuarentones. Éramos los mayores del grupo. Bueno, y yo el único profesor. Entonces, no, súper bien. Finalmente con todos hicimos una convivencia genial. Fueron chicos muy queridos. La pasamos súper en esa convivencia que tuvimos en Ciudad de México y Valle de Bravo. También el año pasado me llevé una sorpresa cuando se publicaron los resultados, de un estudio de Google en un diario de Colombia, en El Espectador, donde, quedé como bien ubicado por allí, ¿no? Después de dos personajes que son de la televisión, o sea, ellos no son de los medios digitales, sino que han tenido origen en televisión. Y por acá pues está Yuya, está Dross, Germán, bueno, otro youtuber, entonces yo, caramba, ¿en serio esto está pasando? O sea, hicieron una encuesta a los jóvenes sobre cuáles eran como sus personajes de las redes que como que causaban mayor influencia, entonces, bendito Dios, salí como muy bien ubicado. Repito, esto a uno lo llena de alegría, pero lo compromete también para seguir adelante con esta misión. Entonces, bueno, esto pasó el año pasado. También en el 2018 fui invitado a San Luis Potosí por el Colegio Sagrado Corazón. Fue el primer colegio de México que me invitó acá a visitar su institución, a dar una conferencia como esta que estamos teniendo el día de hoy. Y ustedes, el Instituto Tecnológico de Chihuahua, son la primera universidad que me invita a México formalmente a darles una conferencia. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Eso nunca lo voy a olvidar, siempre lo voy a presentar en mis futuras conferencias porque, en serio, gracias. Sí, porque ustedes sí lograron concretar la visita. Y digo esto porque es que muchas cosas han llegado, muchas propuestas, invitaciones, pero al final pues ninguna se ha concretado como sí pasó con esta institución universitaria. Así que muchas gracias. También el año pasado fui invitado al Talent Land en Guadalajara. También fue una reunión gigante, espectacular, donde pude dar una conferencia. Y este año estoy invitado otra vez. Así que de pronto si alguno de ustedes pues está por allá, allá nos vamos a encontrar. También estoy ya súper planillado para dar una conferencia. Y les anticipo algo. Me han hecho una propuesta muy interesante en ese evento para este año.
y es batir un récord Guinness. Y yo dije, listo, vamos. El récord Guinness es dar la clase de matemáticas más grande del mundo. Vamos a ver, allá voy a estar en eso, mejor dicho. Así que una vez les cuento, primicia a todos ustedes, que por allá estaré en esa actividad, participando a ver si logramos batir ese récord mundial. Entonces, muy feliz, repito, de poder estar allá en Talent. Miren, el año pasado, en mi ciudad, este señor es el alcalde de mi ciudad, el doctor Mauricio Armitage, creo que viene siendo equivalente al presidente municipal, ¿cierto? Acá en México, como la máxima autoridad de la ciudad. Mire, recibí reconocimiento en mi ciudad 9 años después de haber empezado. Nadie es profeta en su tierra. Por eso también les digo, si empiezan con un proyecto de y los resultados no se ven al principio, tranquilos, sigan adelante con la que los resultados llegan, así se demoren. Y a veces la misma ciudad, el mismo entorno no es el primero en reconocerlo a uno. De hecho, uno empieza a sentir que mucha gente no tiene fe en uno cuando uno empieza con estas cosas. Ahí sí es cuando dicen, uy, esto está como, está crazy, ¿no? Está loco, está, quién sabe, botando corriente, gastando tiempo allí. Pero miren, esto en algún momento explota y llegan los reconocimientos. También el año pasado tuvimos la primera reunión de EduTubers en Ciudad de México, el primer EduCon, y aquí estábamos varios creadores de contenido educativo. Voy a mencionar algunos de ellos. Por acá está el profesor Sergio Llanos, que es de mi país, de Colombia, por cierto, de mi ciudad Cali. Por acá están los de Math2Me, José Andalón, María González, Daniel Carreón. Por acá está, hay una chica que se llama Marisol Maldonado, del canal Pasos por Ingeniería. Por acá están los chicos de Astrofísicos en Acción. Este chico es el de Matemóvil, Jorge Tejero. En fin, es una cosa increíble cómo YouTube empieza a prestarle mucha más atención a los contenidos de educación. Y allí estamos, en la primera reunión que se hizo para creadores educativos. Ya no nos llamamos youtubers, sino edutubers. Así que miren, vale la pena apostarle a contenidos sanos, productivos, que, como decía ahora, dejen marca, dejen huella en la sociedad y para siempre, porque la educación no tiene fecha de vencimiento. Si los temas de matemáticas, de física, de química, de biología, eso no tiene fecha de nacimiento. Cada vez van a ser consultados, cada año, o sea, de manera perfecta en el tiempo. También el año pasado fui invitado a Río de Janeiro, al YouTube Space, a la grabación, adivinen de qué. Algo donde yo salí 2 segundos. Ahí está, el YouTube Rewind, ¿se acuerdan? El año pasado. Que por cierto, bueno, ha sido el video con mayor cantidad de dislikes en toda la historia de YouTube, pero no importa, no importa, allí tuve el chance, tuve el privilegio de ser convocado a esa grabación y allí estuve como en representación de los EduTubers. Entonces, no, muy feliz de haber estado, aunque sea 2 segundos, en el video más, o sea, con menos, con más dislike en toda la historia de la plataforma de YouTube. El año pasado también obtuve un premio en Colombia, a finales en diciembre, el premio a los mejores líderes. Repito, es algo que siente uno como una recompensa a todo ese trabajo y también lo impulsa a seguir adelante. Uno siente allí que ha valido la pena todas las trasnochadas, todo el esfuerzo. Incluso el ser uno, el uno blindarse, poner un escudo protector contra toda la crítica. Porque eso pasa. La crítica, los ataques, la descalificación empieza a llegar. Ah, que este tipo le brilla la calva, que yo no sé qué, que explica muy mal, que no se le entiende, que mejor dedíquese a cocinar. Todas esas cosas me han escrito. Uno no le cae bien a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Pero entonces, ahí es cuando uno dice, no, yo no le presto atención a eso. Como dice el dicho, ¿no? A palabras necias, oídos sordos. Uno se concentra es en esa población, en esa comunidad a la que uno siente que está ayudando y la cual le está diciendo, hey, lo estás haciendo bien, me está sirviendo lo que haces, gracias, te felicito, sigue adelante. Uno tiene que concentrarse allí, no prestar atención a los detractores. También fui invitado este año a Perú el equipo del proyecto Aprendiendo.la. Estuve capacitando a sus maestros en sus prácticas de enseñanza
porque ellos asesoran a estudiantes universitarios en matemáticas para que no abandonen sus estudios. Entonces allá estuve, de verdad fue una experiencia genial. Esto fue en Panamá, en la UTP, la Universidad Tecnológica de Panamá, también una conferencia así a esta maravillosa. Ahorita nos hacemos una foto así con todos ustedes para ponerla en las redes. Muchas gracias. Cerca de mi ciudad, en Palmira, esa es una ciudad vecina a Cali, también estuve visitando una institución oficial, dando unas charlas a los estudiantes y a los profesores. Desde el año pasado, trabajando con esta empresa colombiana que se llama Grupo Statur. Statur es la compañía colombiana que lleva 35 años representando la marca Casio en Colombia. ¿Y por qué destaco esto? Mire, porque es la primera marca que me da un voto de confianza, lo cual no es usual para un profesor y menos de matemáticas. Ustedes han visto que las marcas patrocinan ¿a quiénes? Que al futbolista, que al cantante, que al actor, en fin. Pero a un profesor y de matemáticas, eso es bien raro. Pues pasó. Y por eso, mire, por eso los quiero animar. Porque es que, bueno, se demora muchas veces, 10 años casi para que esto pasara. Pero llega. Y vengo haciendo videos promoviendo esta calculadora, la Casio ClassWiz, como, o sea, soy embajador de esta marca en Colombia, imagínense. Entonces, por fin, ¿no? Uno empieza a obtener ese tipo de cosas que es posible para un educador. Porque, pues repito, no he tenido que hacer cosas extravagantes, no he tenido que quitarme la ropa, nada de eso. Nada. Ahí con mi calva, mi mano izquierda y mis clases, lo he podido lograr. Entonces miren que sí se puede, siendo ustedes mismos, sin utilizar lenguaje vulgar, sin utilizar malas palabras, sin ser allí extravagantes, no, se puede. Manteniendo un estilo convencional, también se puede triunfar en una plataforma como YouTube. Entonces vengo haciendo videos con la calculadora, mostrando sus funciones, y pues ya son 36 videos que he publicado, mostrando su uso, o sea, cómo la calculadora me puede complementar ciertos procesos en diferentes temas, desde lo más básico, pasando por temas de álgebra, también allí hay de funciones, de desigualdades, de ecuaciones, y también con temas incluso de cálculo. Hace poco subí uno de regla del L'Hôpital para hacer su comprobación con la función de tabla de esta calculadora. Ya son videos que totalizan más de 1 millón de reproducciones. Entonces, bueno, es un trabajo que también vengo haciendo, que hace parte, digamos, de las listas de reproducción, como les mostré ahora, pero ahora ya con una marca que me ha dado su voto de confianza. Con esa empresa, Grupo Statur, también en Medellín y otras ciudades cercanas, hemos hecho visitas a universidades, también a algunos colegios, llevando este mensaje, dándoles una charla a los chicos, mostrando pues como las bondades de todas estas tecnologías digitales, los videotutoriales, todo esto que les he presentado a ustedes, cómo todo esto les puede servir para avanzar con sus estudios. Niños, miren, en un colegio donde estuvimos con niños de tercer, cuarto año de primaria, que ya empiezan a usar estos contenidos, ya lo empiezan a distinguir a uno, y que los usan para sus clases, para los temas que están viendo en el colegio. Entonces, esto fue hace poco también, en Bogotá, sí, la visita más reciente que hicimos con Casio allá en Bogotá, en una universidad. Firma de autógrafos también es otra cosa que hemos hecho en diferentes empresas, papelerías, que son clientes. Ahora vamos a firmar autógrafos también con ustedes. Entonces, ahí estaremos. Ahí estaremos. Y ojo, les voy a contar sobre nuevos proyectos. Ya son dos. Estoy escribiendo un libro que Dios mediante sale este año y me voy a aventar con el Roast Yourself Challenge. ¿Cómo la ven? Eso sí es primicia. Eso es primicia. Y acá yo quiero pedirles el favor a ustedes de que me ayuden con un video para la canción. Ya la canción está, prácticamente ya está en un 95% lista. Falta luego grabar el video. Lo que tengo que hacer es muy sencillo, ya les voy a explicar.
Lo que tienen que hacer es ayudarme con un gritico así fácil. Yo voy a poner mi cámara, mi equipo de producción. Vamos a hacer un primer ensayo. Señor. ¿Cómo? Ah, sí. Gracias. A las personas que me están viendo en la parte de afuera, a través de las pantallas, les pido que también por favor me colaboren. Y yo voy a recopilar esos videos después, ¿cierto? Me los van a pasar para poder incluirlos en el video del Roast Yourself de Julio Profe. Entonces, gracias, de antemano gracias. Venga, aquí le voy a pedir un favor, ¿me pueden ayudar encendiendo las luces del auditorio? A las personas encargadas, ¿es posible? Las de allá, las que los iluminan a las personas. ¿Se puede? ¿Ah? No, no, necesito que me iluminen las personas. ¿Se puede? ¿O no es posible? Bueno, no importa, ahí se alcanza. Lógicamente se ve un poquito oscuro, pero... ¿Cuál? No. Eso sí, mejoró muchísimo, gracias. Bueno, entonces miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya para terminar. Vamos a hacer un primer ensayo. Les voy a colocar un fragmento de la canción donde yo necesito que ustedes me ayuden en este movimiento. Es muy fácil. A ver, para que salgan todos. ¿Ah? Ah, bueno, sí. ¿Sí me alcanza el cable hasta acá? Bueno, tranquilo, mira, voy a hacer una cosa. Voy a acercar el... Más o menos... Ahí está. Vamos a hacerlo varias veces, es decir, para poder captar esta parte de acá y a los que están allá. Les voy a colocar un primer... O sea, vamos a hacer un primer ensayo. Ahí está sonando ya, pero no. Bueno, vamos a hacerlo acá, tranquilo, no nos complicamos. Bueno, voy a ponerlo acá. Sí, sí. ¿Ahora sí? Otra vez. Aquí va. Cuando dice hey, hey, es donde yo necesito que levante los brazos. Y lo pueden decir el hey, no hay problema. Pero casi no se escucha. ¿Eh? Vamos a quitarla, pues. Espera un momentico. Listo ya. ¿Está buena la canción o no? Ah, bueno. Como pueden ver, va a ser en rock, fuertecito. Vamos a hacerla entonces. Vamos a hacerla. Voy a poner a grabar. Cuando diga el hey, hey, levantan las manos, las dos manos. Bueno, lo que ustedes quieran. La idea es que queden. Ya está grabando. ¿Listo? Nos fuimos. Oh.
¡Súper! ¡Excelente! Vamos a hacerla. Voy a hacerla de este lado. ¿Tú me ayudas aquí, por favor? ¿En este? En el primero. ¡Excelente! ¡Excelente! Merecen un Oscar. ¿Listo? Cuando quieras. Bueno, espérate. No, o sea. Espera un momentico, yo te digo cuándo. Ya. ¿Ah? Ya, aquí. ¿Listo? Ahí vamos, está grabando. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se pueden ver en el video. Hey, gracias por ese cartel. Gracias. Bueno, ahora sí termino mi presentación. De verdad, muchas gracias. Tenía muchos nervios con esto porque dije, bueno, que todo salga bien, pero lo han hecho fantástico. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya voy cerrando. ¡Epa! Muchas gracias. Voy a terminar, ya me falta un poquito y termino. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, finalizo, miren, esta ha sido como la fórmula para mí. Eso que dice acá, así como en matemáticas hay fórmulas que para calcular el área, que el volumen, bueno, para lo que ustedes quieran, esta ha sido para mí una fórmula de vida. Es decir, algo que independientemente de las creencias religiosas, de todo lo, de sus convicciones, siempre digo, comportémonos como sociedad, ayudemos a las personas desde lo que cada uno sabe hacer mejor. Si ayudamos a las demás personas sin importar quiénes son, con seguridad vamos a lograr construir un mundo mejor. Necesitamos la sumatoria de buenas acciones para conseguir esa transformación que soñamos, de verdad. Yo lo he hecho, como han visto, a través de YouTube, de tutoriales de matemáticas, de física. Cada uno de ustedes lo puede hacer también desde lo que mejor sabe, buscando siempre dejar una huella, un legado para siempre y que ayude positivamente a las personas. Así que, como dice este meme, gracias. Solamente pues le pido a Dios que me preste la vida para seguir siendo, como dice acá, superhéroe sin capa y también sin pelo. Muchas gracias. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, de verdad. Quedó a sus órdenes, no sé si hay algún espacio para preguntas o respuestas, no sé. ¿Sí? ¿Tres? Listo. Dicen que hay tres, entonces aquí estoy a sus órdenes. Sí. Sí. Bueno, Julio, yo le quería preguntar si actualmente se dedica solo a YouTube y al internet,
o si ejerce su profesión. Bueno, no, como pudieron ver, pues mi actividad como ingeniero no apareció en la historia laboral. Realmente no la ejercí. Bueno, la ejercí un poco. Trabajé solamente como un mes como ingeniero residente de unas obras de cimentaciones profundas. Por eso ni siquiera lo cuento en mi experiencia laboral, porque realmente me he dedicado de lleno a la docencia. Y desde el año 2014 hasta la fecha, ahora sí, de lleno con YouTube, actividades de poder compartir mi experiencia en diferentes escenarios. He tenido la oportunidad de visitar ya 10 países, llevar este mensaje, animar a otras personas a que utilicen correctamente las redes sociales para ayudar a otros, para compartir cosas positivas. Entonces, no, muy feliz, o sea, ya pude dar el salto, digamos, a la independencia. Ya trabajo por mi cuenta, en casa, tengo la fortuna de estar cerca de mi familia. Y bueno, muy feliz, repito, muy animado de continuar adelante con esta labor. Perdón un momentico, yo voy a hacer una cosa antes de continuar. O si no, lo repetimos. Deme un segundito, yo reviso. No, sí, quedaron bien. Gracias. Quedaron bien. Muchas gracias. Ahora sí. Antes que nada, muchas gracias por la visita aquí al Instituto Tecnológico de Chihuahua. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo le gustaría dar usted a los profesores del TEC de Chihuahua? Gracias. Gracias. En realidad, bueno, ayer tuve la oportunidad de darles una conferencia a ellos. Y no, mire, simplemente decirles, primero, no al terrorismo, les digo yo. Es decir, nada de usar, pues, palabras de intimidación, de decir, hey, de aquí solo 3 o 4 me van a pasar la materia, no. Realmente siempre insisto en que eso no se debe hacer, o sea, si somos docentes estamos llamados a atraerlos a ustedes hacia este conocimiento, a que se enamoren de sus carreras, a que lo hagan bien, a que cada día avancen hacia ese objetivo. También les dije, se pueden utilizar muchos trucos, como los que ustedes seguramente han visto, ¿no? Que la carita feliz, que la vaca vestida de uniforme, o que las manzanitas, ¿no? En las derivadas, ese tipo de cosas que tratan es de mostrarle una cara distinta a las matemáticas. Lamentablemente, como les mostré al principio, las matemáticas siempre han tenido muy mala fama y nos la han vendido como algo difícil, aburrido, como algo que fastidia, que atormenta. Y no, nosotros como profesores de matemáticas podemos lograr cambiar esa cara de terror por una cara amigable. Entonces, ayer les di esos tips, como ese mensaje, los animé a que se vuelvan también productores de videos, ¿sí? Porque cada uno tiene una experiencia y un conocimiento que son valiosos, que vale la pena poder documentar eso en formato de video, utilizando estos recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, esperemos que el mensaje haya llegado bien, siempre lo hago con la mejor intención, pongo a sus órdenes siempre mi trabajo. Los de los demás colegas edutubers están allí para ustedes, para los maestros, para que complementen sus clases, para que incluso se atrevan a implementar modelos como el de la clase invertida, que realmente pues tiene muy buenos resultados. Entonces, bueno, esperemos que todo esto surta el efecto deseado para que ustedes y sus maestros pues logren encontrar el camino que les permita hacer cada vez mejor, con mayor eficacia, esta labor de aprendizaje y enseñanza. ¿Listo? Bien. Gracias. Buenas noches. Para cambiar un poco
el tema de la educación, quisiera preguntarle personalmente, yo tengo la duda, ¿qué es lo que usted se lleva de este país? No, ¿qué es lo que más le gusta? Lo mejor, ustedes. Mire, esta es la séptima ocasión que estoy acá en México. Es la primera vez en Chihuahua. Muchas gracias. Es la primera vez. Y les confieso, he quedado encantado, encantado con la ciudad, encantado con ustedes, con ganas de volver, en serio. Entonces, no, siempre que vengo a México, es el país que más veces he visitado, México, ya van 7 visitas, así que cada vez que vengo lo disfruto, me voy feliz, con ganas de regresar, porque donde he estado, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Valle de Bravo, en Toluca, en San Luis Potosí, acá en Chihuahua, siempre, siempre he recibido el mejor trato, las mejores atenciones y el cariño de todos ustedes. Así que, y las estadísticas de YouTube me lo muestran, como vieron en la diapositiva del comienzo, México en cabeza, es increíble. O sea, yo siempre agradezco a ustedes ese apoyo, esa confianza que me han dado al aceptar mi trabajo, al aceptar mi propuesta de tutoriales. Así que, no, por acá vendré siempre complacido y con la mejor energía para compartir con todos. Muchas gracias. 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 Pido por favor al director del Instituto Tecnológico de Chihuahua, al doctor José Rivera Mejía, y al organizador del evento, a Eduardo López Estrada, pase a entregar el regalo y reconocimiento a Julio Profe. Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que... Miren, primero quiero agradecer a todos los que asistieron a esta conferencia. Creo que son privilegiados ustedes por estar viendo a Julio Profe en vivo, pero también hay que mandarles un saludo a los que están aquí en el área de lectura del CCI. Muchachos, gracias. Y a todos los del G. Romero, que si nos esperan y de manera ordenada, así como están todos sentados, vamos a tener la foto de Julio Profe aquí. Vamos a esperarnos a ir al área de lectura, nos tomamos la foto ahí y luego iríamos con los de G. Romero y no me toca dar más anuncios. Hay más tiempo para que puedan convivir con él. Yo solamente quiero ser agradecido con la vida de darme la oportunidad de que el día de hoy haya estado con nosotros Julio Profe para inspirarnos en el estudio de las matemáticas. Que no les tengamos miedo. ¿Por qué? Porque en el Tecnológico de Chihuahua hacemos los mejores ingenieros y la base de hacer esos mejores ingenieros son las matemáticas. Entonces, muchachos, gracias por estar aquí y yo quiero agradecer públicamente a una persona y quiero que suba Marco. Marco no quiere aparecer en escena, pero yo quiero que venga Marco Maravé por una sola razón. Y también que venga Rubén. El ingeniero Rubén García, por favor. Yo quiero que me acompañen porque estas dos personas fueron mi dolor de cabeza las últimas meses con la preparación del Congreso Académico. Ellos dos, principalmente el ingeniero Rubén, estuvo trabajando con todas las comisiones. Y aquí nosotros hemos tenido la presencia del JUCA. ¿Quién sabe quién sea, no? Hemos tenido la presencia de Chumel Torres, también un ingeniero que algún día dirá que estuvo un año en las empresas, así como Julio, pero que de eso ya no se acuerda porque su currículum ya es otro. Y ellos han venido a platicar con ustedes y ustedes lo han recibido con mucho gusto. ¿Y qué creen? Que estaban queriendo traer a otro de ese estilo. Y entonces me peleé con ellos dos, yo no sé cuánto tiempo me duraron, porque les dije, tenemos que cuidar el currículum de los egresados del Tecnológico de Chihuahua. Los medios de comunicación no pueden estar diciendo que el Tecnológico de Chihuahua trajo a X persona cuando estamos hablando de la planeación estratégica hacia los próximos 40 años de la ciudad de Chihuahua, del municipio de Chihuahua. Y donde los empresarios están esperando a los mejores ingenieros, como siempre, ¿de dónde? Del Tecnológico de Chihuahua. Y entonces,
En esa ocasión, así a Marco, le dije, Marco, no va por ahí, tenemos que cuidar el currículum de los muchachos. Baje la cabeza, Marco. Me dijo, Marco, bueno, pues, traiga pues a Julio, profe. ¿What? O sea, muchachos, ya me hicieron también a mí el meme de Baldor, porque les dije que cuando yo estudié, el libro lo traía el maestro. Y me dicen, ha de haber sido el de Baldor. Honestamente, y no me da vergüenza decirlo, yo no sabía quién era Julio Profe. ¡Ey! ¡No tuve ese maestro que me ponía de respuestas! Y les digo, no me da vergüenza, porque ahora, yo lo único que les puedo decir, esa noche, yo no me fui a dormir sin ver un video. E inmediatamente le dije, va. ¿Sí o no? Vamos a ver cuánto cuesta el proyecto, porque ahora hay que convertirlo en un punto financiero y, como él dijo, las matemáticas funcionan. O sea, hay que ver sus gastos de él personalmente, su transporte, su traslado, su alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, la única razón por la que consideré que era importante que viniera fue... Y créanme, la pregunta que se hizo ahí alrededor de cuál era el consejo que le dejaban a todos nuestros maestros no fue planeada ni estudiada, para que quede claro. Mi única forma de ver es, y lo he repetido, es la tercera ocasión que lo repito, se lo he dicho a Julio varias veces, que solamente se necesita actitud. ¿Por qué? Porque él, con una cámara y un pizarrón y buena letra, ha logrado este impacto en educación. ¿Sí o no? Y eso es lo que nosotros necesitamos de nuestros docentes. Lo que necesitamos es la actitud. ¿Para qué? Para hacer cosas diferentes y motivarlos a ustedes para que sean nuestros mejores estudiantes. Por eso, hoy, yo se los dije, podemos tener maestros, tenemos maestros excelentes en nuestra ciudad. Tenemos maestros excelentes en el Tecnológico de Chihuahua, pero son exclusivamente nuestros maestros. Hoy, anoche, hoy discutimos en la mañana con el hijo Rubén, porque dice, es que usted no me pasa sus pensamientos para cuando yo voy a la radio. Él estuvo en la radio. Y yo lo único que les digo es que nació un maestro, si recuerdan el origen de Julio Profe, él hizo videos para sus alumnos. Después hizo videos tal vez para su escuela, para su país, pero hoy tenemos un profesor del mundo hispano. Agradecemos el trabajo que ha hecho y que siga haciendo más éxitos. Y la verdad, me siento contento de la respuesta, pero de ustedes, para atender esta conferencia y todas a las que asistieron para poder tener este lugar privilegiado. Quiero que suba también Eduardo. ¿Por qué? Porque lo que quiero más compartirles es la historia que hay atrás de esta maravillosa presencia. La historia de atrás, yo ya les dije cómo se dio el que en una noche, después de la reunión que tuvieron, Marco pasó a mi oficina y logramos pues el que este proyecto fuera realidad. Pero Eduardo yo lo llamaría que sería a nombre de todas las comisiones, porque Eduardo se echó también a cuestas el trabajo de las comisiones. Y lo único, y de trabajar y poder a hacer ese programa para este congreso. Y otra frase que quiero compartirles con gran gratitud y con orgullo es que el exterior, los que vinieron de fuera del TEC de Chihuahua, vieron el compromiso de los alumnos del Tecnológico de Chihuahua para este trabajo. Eduardo, a todos los presidentes de comisiones, gracias. ¿Por qué? Por esa entrega, por ese trabajo que hicieron
y que el 2020, si este fue bien o fue bueno, el 2020 sea mucho mejor. Con todo respeto, no sé qué vaya a hacer Julio con esos documentos, si los vaya a usar atrás para resolver alguna ecuación o qué vaya a hacer, pero de alguna manera queremos entregarle un reconocimiento a Julio Profe por precisamente su participación en el Congreso Académico 2019 del Instituto Tecnológico de Chihuahua, Congreso Académico Industria 4.0. Este va para Julio Profe. Y el segundo va para el ingeniero Julio Alberto Ríos Gallegos, que si algún día lo ve, se lo puede encontrar y entregárselo como una muestra de la gratitud de todos los estudiantes del Tecnológico de Chihuahua hacia el trabajo de este gran profesor. Ya puso el cartel para los memes, ¿verdad? Bien, quiero pedirle a Eduardo que pues él nos haga el favor de entregarle un presente de algo típico del norte, de Chihuahua. Y bueno, quiero comentarles que ya sabe, sí, ya sabe él los burritos, ya sabe la machaca, ya sabe el chile pasado, todos esos tipos de cosas. Entonces, conoció nuestro estado, la comida típica, y por supuesto que sí lo hemos visto que sonríe, ¿no? Quisiera pedirle que también pase Luisa y su acompañante de EXA. Ellos estuvieron ayer anoche en la tarde de EXA Digital ahí en un programa, y ellos no se quisieron quedar con las ganas de entregar un presente a Julio Profe. Entonces, pues de esta manera también queremos agradecerle. ¿Qué hago? Pues usted, ¿quién es el profe? Él, pues el que decida, yo no le puedo decir. Chihuahua. 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 De Chihuahua, gracias al Tecnológico Nacional de México y gracias al Instituto Tecnológico de Chihuahua, todo esto es posible. Y nuestro compromiso, ¿cuál es? Los mejores ingenieros y licenciados del país y del mundo, ¿por qué no? ¡Arriba el Tecnológico de Chihuahua! Tengan paciencia, hay que permanecer en el auditorio hasta que nos den más instrucciones para poder pasar a la convivencia. Permanezcan en sus lugares, por favor. Chicos, a ver, les estuvimos dando por ahí un boletito. ¿Alguien no tiene boleto? Los de las comisiones no. Ok, chicos, ese es un vale para unos tacos en la parte del estacionamiento para que nos acompañen a cenar.
Gracias. Chihuahua. 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 Que nadie se mueva de su sitio hasta que se den más indicaciones. Gracias. Y con esto concluye la transmisión en vivo del Congreso Industria 4.0. Mi nombre es Carla Naranjo, del equipo Conexión Pantera, y nos vemos en el siguiente evento.